Echale un poquito más para acá. Uy, coño. ¿Te gusta ir aquí a Laza? ¿Te gusta ir a Laza? Sí, no, que ahorita. Topic at Negros Party. No se olviden suscribirse, no se olviden darle like, campanita, ¿qué más? De todo, campanita. De todo la vaina. Subscribe. ¿Y qué tenemos? El Patreon está ahí abajo también, para que se ayuden. Ya. Pero hoy. Hoy. Le traemos. Le traemos. Cardi B. Cardi B. Featuring Megan Thee Stallion. La Stalliona. Con la canción que está trending. Está trending. No sabía que estaba trending, realmente. Estaba trending. No sabía que estaba trending, número uno. O sea, que yo no soy muy... WAP! 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 So it's like rap, but WAP? Is it WAP or WAP? I wonder if it's WAP because it's women rap. Uf. Demasiado fucking flow de talado. ¡Dios! Pero con ustedes. Vamos a ver. Dale, dale, dale. I had a WAP in the door right there. Hey, that flow is the goddamn. Hey. Ahora, yo, so, oye, son dos tetones y dos nalgonas. Dame la pausa, por favor. Ella no fue la que le di en el tiro, en el pie. Sí. Que se recupere bien. Esa fue una pregunta que yo tuve. ¿Fue este video después antes, del tiro o antes del tiro? Antes del tiro. This is too much of a thing. Espérate. Recupérate bien. Get well. Make it the stallion. I'm not one of your fans, but ain't nobody want to see nobody get shot. We just lost Poppy Smoke this year. You don't want that to happen. No, pero un tiro no mata a nadie. Va a seguir. Uf, nalgas. Ahora, yo te voy a decir una cosa, maneca. Was that like a mold of one of their asses? It has to be. Oye, el dinero limpia a la gente. Wow. Yo, maneca. Yo se los meto a Cardi. Yo se los meto. Dale, pues si te sale el momigo. Mm-hmm. Make that pull-out game awake. ¿Cómo se llama? Offset. Offset. Lo tienen en onset. Cuidado, Ey, viene un muchacho por ahí. Otro más. Hey, I know what it means now. Tuvo heavy en la serpiente. I know what it means. Wet ass pussy. Diablo, somos gente que analizamos aquí. Esto se llama analizar. Swipe your nose like a credit card. Extra large, son unos tigres fuertes, oíste. No, pero a ella no le gusta extra large, sí, a ella le gusta extra large, que es derecho. Oh, my God. Pero ella dijo extra large and extra hard. La mujer, por tal, yo sé por qué está trending. Dime. Las mujeres van a encendir. Día. Dale pausa, por favor. Tengo que. Me gusta cómo tienen el beat. Que el beat está bajito. Uh-huh. Para que las mujeres le lleguen a los flow. A los flow. Sí. A la letra. Están diciendo, güey, escuchen bien lo que estamos diciendo. Porque si los maridos de ustedes se le van por el lado, ustedes están flojas de lado. Floja de lado. Me gustó este purple green look también. Sí, está bien. Yeah. Park that shit in this little garage. You don't say that. Metro don't a la mala. But you over there, right? I get what you're saying. Make a dream, make a stream. I don't puppet, make the scene. I don't cook, I don't clean. But let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip. Dio una línea muy importante ahí. I don't cook. I don't cook.
I don't clean, but I still got this ring. Atención, mujeres, hay una esperanza que si tú no sabes cocinar y tú no sabes limpiar, papel te puede ganar la niña. Frenen ahí. Digo yo. Está bien, le está dando un consejo bacano. Pero no se lleven mucho de Cardi B, porque Cardi B tiene lo suyo. No, sí, Cardi B. Ella le puede pagar a alguien para que cocine y para que limpie. Ya, ¿me entiendes? Y el jiggle a los flow. She said, ask for a car while you ride that dick. Now, she said, oh, I'm riding this, I need a car too. Buddy. I need a car too, by the way. Yeah. You gotta be riding some good dick too, like, get a car. Then I get to the car too. Hey. Esa movidita. Cuando ella llega al piso así. No, pero tú no estás escuchando. Tienes que escuchar. Estoy embelesado. Yo sé que estoy embelesado. Estoy medio enfermizo ahora mismo. Pero ella dijo, my tuition just to kiss this wet ass pussy. So you want to kiss this pussy, you gotta pay my tuition. Bueno. Mujer en la escuela, lléguenle a los oídos. Dale. ¿Qué? Ok, ese flow, ese flow está duro. Esta es. ¿Cómo se llama? Kylie Jenner. Kylie, yo, she looks like a woman, bro. Well, no. Yo estoy diciendo que cuando la otra vez que yo la veo, ya ve como una niña. Bueno, es aquí que se ve. Bueno, tú sabes que ha sucedido mucho el proceso. Le han dado su cambazo a París y toda la vaina, se va a echar pile libra. No, pero no, tú sabes que ella es una modelo escrita, right? Estructurada. Oh, sí, cortada. Exacto. Sí, pero yo lo que... Ahora, Chaka Impetition. Lo que yo estoy diciendo es que cuando ella salió, tú sabes que ella era chamaquita. Yeah. Pero se veía chamaquita, se veía súper chamaquita. La primera que yo la veía ahora mismo, yo dije, mierda, ella es el mama de Kim Kardashian right now. You know what I'm saying? You look like Kim Kardashian's sister right now. Pero hay un petición de que para sacarla del video. Está too late. Gente, tú sabes, gente jodida. Gente jodida. ¿Por qué? Porque ella es blanca. Puede ser, pero yo le meto un pedazo. La gente se jode. Bro. Esa mirada penetrante. Eso es lo que tú. Ahí tú sabes que ella es modelo, normal. Mira cómo mira para atrás. Esa sucia. Y esto, espérate, pausa. Espérate, look at that. Pausa, look at that, look at that. Pausa. Look at that. Look at that. Yo la estoy viendo. Look at that. Atlética. Wow. Dios. Oye, deja tu vaina. Diablo, qué vaina. No te tiran para ese video. Yo te iba a decir, YouTube deja que este video salga así. Ni que vos foques. Yo no sé. Yo esperaba más nada. No, por la teta se ve que como que no tiene nada. No, pero está tapado, pues no está tapado. Pero que de lejos se ve como que eso no es metal. Que eso no es ella. She need a king cobra with a hook and a hook and lean over. And lean over. Ella así, y con el cobra. El diablo. Ey, pero yo, Cardi está dura, yo. Cardi está dura, que toco. Si te enamoras, te van a entrar tiro con los amigos. Cookie A1, just like his credit. Hay que tener crédito. Atención los tigres, que nosotros, yo no tengo, pero hay que tener. Dale, please. She said, I want to gag on that shit right there. That's what wow, you know. Dios. I seen it. Paciencia. Tú sabes que la canción. You know why this song is trending? Wow. No es el video que está trending. Es la canción que está trending. Porque esta canción ya ahí parece una canción cuando Anuel comenzó, que le diera todo. Esa mujer está diciendo vaina. Wow, mira. Dios. Pero mira. Gloria al Padre. Dios. Touch that, that string in the back of my talking. Nigga!
fucking hookah. Nigga! Can't believe it. What? Hey, so this is why. Globally at bottom. This is why the back girls think we fucking garbage. That's okay. Hey, I wanna stop. I want you to touch that, touch that. Get this is in the back of my talking is fire. The sun, the sun is going to dry. It's coming outside. Y'all run that thing and the cuts for a homie. The way that I spit, now he trying to sign me. Y'all, I'm a freak. The way she spit, he trying to sign me. Mmm. Mira, ellos, pero son atléticas estas mujeres, muy atléticas. Estas mujeres toditas eran vainas. Yo no sé, pero ellas son muy atléticas. Did you see how low she went? Look at that. Look at that. Hablando de video, me gustó los colores de la otra, del otro cuarto. Del otro sí. Arranca. That's bars right there. I never lost a life, I'm looking for a beatdown. I never lost a fight, I'm looking for a beatdown. Telling you, they coming up. These are field bars, right? Big D stand for big demand. I can make you bust before I ever meet you. If it don't. I find that tigre que yo andando manigueta por la tigre. Jesús Santísimo, Gloria. Can't hurt my feelings, but I like pain. No, tú pensás que no te estás dando pausa. Ahora que estamos dando pausa. Jesús, Dios, Gloria, Padre. Me gusta esta coreografía. Ya estamos ahí, loco. Sí. Estamos ahí, loco. Estamos ahí. No tienes que estar ahí conmigo. Pausa. Me gusta la coreografía, está duro. Está duro. Yo no estaba esperando que ella. Yo sé que Cardi era bailarina. Sí. Eso nosotros lo sabemos, pero yo no sabía que estaba bailando. Megan de Salón. Ella yo, grandísima ¿Tú? También. She's tall, so yeah. She's tall as one inch. She need to play basketball some skills, all over. Macaroni in a pot. A los rapadores de macaroni le dijeron que lo que. Para que yo creo que tiene la el metáforo de macaroni. Si usted está haciendo unos macarrones y queso, ¿no es verdad? Y cuando usted le echa el queso bien echado y usted comienza a moverle la spoon. Que suena. Que suena. Que suena. Eso. ¡Hey, yo! If your macaroni. If your macaroni is not sounding. Está mal hecho. Está mal hecho. Bota eso, ya lo Me gustó este flow aquí porque ella es chamaquita. Oh, mira, a vaina, Rosalía. La voz Rosalía. Rosalía. Es una cantante también. I don't know her name, pero ella es una cantante también. I like the fact that they put him in there. Right? That's cool. Uf, Dios, ¿quién es esa? Yes, esa es ya, wow. Oh, wait, go back. We gotta find out who are these people. If you guys know who these girls are, please let us know from the beginning, from the top. Right there. Dios. Nosotros le hemos una cantante. I know she's singing, I know she's singing. Wow. She look like seven. Dios, who's man, like? I don't know who this is, bro, but God. Esta mujer está lindo, yo. Yeah, no sé quién era tampoco. Tampoco. Ella, atención a los tigres. Ella, necesito el Instagram por lo menos, el Instagram. Ayúdame. Déjenlo en los comentarios, por favor. Wow, ayúdame, wow. Ayúdame. That's dale, cool. Dale, that's tú, nice. El tigre. That's nice, wow. Esa es la misma de ahorita. Yo, my girl Rosalía. Aunque Rosalía se ve un poquito feita ahí. Es que Rosalía está cubrida. ¿Tú me entiendes? No. Rosalía no es maquita bella. La carita ahí se le ve media rarita, pero Rosalía está buena. Yo, eso es, si a Rosalía yo lo resuelvo, si hay que resolverle. Pues eso seguida. Dale pausa. A ver, ahí se ve más. Ahí parece Rosalía. Ahí sí. Dale con todo, dale con Dios. Dios. Tengo un comentario al final. Bounce. ¡Wow! Pero que son toditas atletas. Bueno, Rosalía. Rosalía es lo mismo, no ha hecho atletismo. Esta casa como está virada. Ya la veo mejor. No te caiga, Cardi, que me río. No, ok. Cardi B, Megan Thee Stallion, what as pussy. Te voy a ayudar. El corito decía, there's some hoes in this house. Tenía que poner a J-Lo ahí, normal.
¿Tú crees? Obligado. I mean, the remix, ¿hay un remix que se puede hacer? No, no que cante. Como las otras tapas, digo, J-Lo tiene que estar ahí. Ya J-Lo son 50 que tienen J-Lo y preguntar. No, J-Lo también es otra. Y tú sabes que J-Lo ha dado con medio mundo. No, tú te entiendes. Sin faltar el respeto a J-Lo. No, es para gustos y los colores. Pero tú sabes. Para gustos y los colores. Yo creo que tenían que meter J-Lo ahí. Y tienen que meter una gordita también. Me gusta ese flow también, una gordita. Una gordita sabrosa. Una mujer flaca que no tenga mucho culo ni nalga. Pero que sean bacanas. Diferentes tipos de estilos de mujeres. Para ayudar el flow de que somos mujeres y nosotros estamos empowered. Fuck flow. Every nigga. Me gustó ese flow. Digo yo. Un flow bien duro. ¿Cuánto te le das al video? Al video, me gustó la creatividad, que estaban en una casa y había mujeres en todos los cuartos, que ella era la dueña de los cuartos. Yo le voy un 4-5. Yo le voy a dar un 4. Ok. Me excusa mi pervertividad. Va a seguir. Yo esperaba ver más nalgas sin ser tapadas. Ok. Right? Porque hubo nalga. Un poquito más frequería. Yo quería más. Un poquito más. Tangas puestas, sí. Rated R. Y yeah, más rated R. Yo quería más rated R. Rated M for mature. Estaba esta. Bueno, M for mature casi en cuero. Esta daba un poco como. Un poquito más de PG-13. That's the new. Ok. Rated. Bueno, tú sabes de eso yo. Anyways. Pero. Los cambios de scenes estuvo heavy, pero there were some that were like, okay, you know, so yo le voy a un 4-3, a la canción, me gustó el mensaje que mandaron. Sí, estaba en ratatá. So le voy a dar un 4-6, un 4-7. Le voy a dar 4-5, no, no, 4-5, 4-5 a los dos. Porque Cardi B estaba suave, después cuando vino Megan Thee Stallion, le metió un flow diferente. Sí, tuvo fuerte. Y que la gente que está diciendo que saquen a Kylie, suelten a Kylie en banda. Sí, a mí no me gusta la familia pana. Y tú no, sabes que yo no. No, pero yo le resuelvo a Kylie, si hay que resolver. No, yo estoy diciendo en la esencia de la familia completa, el toda esa vaina. No soy fanático de esa familia, pero esa gente no han hecho nada mal a nadie. No, tampoco. El papá fue el que ayudó a Vaina, a... ¿Cómo se llama? A el tigre que mató a la esposa, el fútbol player, ¿cómo se llama? Oh, el de Glove. Yeah. Simpson. O.J. Simpson. El papá ayudó a O.J. Simpson, that made him go crazy para arriba. Y después, la hermana hizo un Vaina con Ray J. Y ahí estaba el Anaconda con el doblado. Rey J la ayudó ahí. Para mí, uno no puede estar juzgando a la gente por donde salieron. No sé si todo el mundo tiene su ruta. No sé si es por eso que la están diciendo, porque Kylie está ahí. Kylie es una muchacha que no hizo nada malo. Ella lo que cogió la fama de su hermana, salió en el show de su hermana. La gente le gustó como ella era, flow bacano, flow soy linda, flow no dije que tengo mucha nariz ni mucha teta, pero soy una chica bonita, normal, me metí a modelo. Flow y resolví. Hice mi perfume, un perfumito que ya hace un maquillaje, puffo flow, y tengo mi cuarto. La verdadera búsqueda. So, suelten a esa mujer en banda. Bueno, mi gente, no se olviden suscribirse, no se olviden darle like, no se olviden darle share, pero si nos quieren ayudar, hay un www.patreon.com, creo que /AlosCuroTV, le dan clic ahí, ¡pum! Y ahí nos pueden ayudar nosotros personalmente y nos mandan un pesito al mes donde nos pueden ayudar. Pero si nos quieren mandar algo directico, Cash App, la manita de Moneyside, Negros Party, ahí nos mandan y dicen, oye, AlosCuroTV, mi gente, flow. Y nos ayudan ahí. Y me voy a decir algo, vayan al podcast de Negros si ustedes quieren oír frecaría, porque ya ustedes vieron. La clase de persona que... Eso sería este negro. Ustedes van a Spotify, a Google Podcasts, a donde sea que ustedes oyen su podcast y buscan al oscuro. Pero. Si ustedes quieren oír cuento y quieren oír Vanita de Vida y Vanita es, que penetra, pueden buscar Echando Cuento con Chris Payne. Y me escuchan ahí normal. Mi podcast no hay una nueva, pero denle para allá. Mi gente. Estaban aquí y ustedes estaban allá. Mira, la morena. Me está mirando luego. Porque te pasaste con Megan. Dijo, no, ella está diciendo que ella es mejor que Megan. Mándame un DM y vamos a hablar.